Cachito, cachito, cachito mío, pedazo. En un viaje que hice a Santo Domingo en agosto del año 2002, mamá y yo nos pusimos a ver parte de su colección de viejas fotografías. Decidimos, de repente y sin mucha planificación, hacer esta película donde se explica quiénes son aquellos personajes. El orden en que aparecen las fotos es similar a la secuencia en que están en el álbum. No existe necesariamente un orden cronológico. Los comentarios fueron hechos al vuelo y rápidamente, mientras mamá veía las fotos en una pantalla. Papá, hombre inteligente, simplemente observaba y oía. Para el disfrute de nuestras futuras generaciones, ojalá que este trabajo dure por lo menos lo mismo que han durado las fotografías que ha conservado mamá. Un 27 de diciembre de 1951 nos casamos Fello y yo por lo religioso en la iglesia parroquial de Santa Ana, hoy Catedral de Santa Ana. Fue a las 10 de la mañana, un matrimonio sencillo, y una vez pasada la boda de recepción, nos fuimos a Santo Domingo a pasar nuestra luna de miel repartida o compartida entre la capital y Boca Chica, estrenando nosotros el Hotel Hamaca. Aquí estamos mi papá Francisco Martínez Bosch y mi novio de entonces, con quien me casé, Rafael Ortega González. Esta es mi madre, Amalia Valor Abad. Tendría unos 12 años cuando hizo su primera comunión en Alcoy, Alicante, España. Esta fotografía se la tomaría mi madre cuando tendría unos 30 años en Alcoy. Este mantón de Manila, muy antiguo, cuando ella vino a Santo Domingo con mi padre recién casada en el 1924, estaba entonces recién de presidente don Horacio Vázquez, y doña Trina le quería pagar por el mantón unos $800, pero ella quería $1,000. Entonces el dólar estaba a un peso dominicano. Es mi abuelita materna, Rosa Abad, con uno de sus nietos. Ignoro cómo se llama el nieto. Esta foto es en Alcoy, quizás del siglo antepasado. Mi abuelo paterno, Felipe Valor, tocaba guitarra, era un hombre muy hermoso, se parece a Rafael Antonio. Y mi madre sentía veneración por él. Y él es mi criatura, y yo no me extraño de tanta locura. Ya mamá, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya mamá había sufrido el embate del paludismo aquí en Santo Domingo y tuvo que regresar a España por un tiempo, por recomendación médica. Esta fotografía con mi hermana Alma Rosa Martínez de García en Nueva York. Cuando se casó mi hermana, mi mamá fue a visitarla. Esta fotografía debe ser de 1938. Sí, 1938. Yo tendría unos 12 años, pienso. Y justo ese día ya mi madre me llevaba al colegio, donde ya estaba interna desde 1937, en el Colegio Inmaculada Concepción de la Vega Real. Nosotros, cuando vinimos del campo a vivir a San Francisco, a la ciudad, mi mamá puso una tiendecita de fantasías, encaje, quincallería, fantasías en general. Se llamaba Mi Ilusión, y aquí está mi hermana Almita, como le decimos a ella, Alma Rosa. Después de la fiesta viene el cansancio y mi marido está
tomando una siesta sobre mis piernas. Nos acompañan mi mamá al centro y Cosette Ortega Pavón. A la izquierda está Cosette Ortega. En el centro, mi marido. Y a la izquierda estoy yo. Y más abajo, mi mamá Amalia Valor. Las estrellas de la noche lo bañan de plata. Esta fotografía fue tomada en España en el 34, en uno de los viajes que mi mamá tuvo que ir por asuntos de salud y para ver a mis hermanas de madre. La señora que le acompaña no sé quién es, porque debe de ser española y no sé quién es. Este es Santiago. Santiago es el hijo mayor de mi hermana Enriqueta, quien murió hace varios años con problemas del corazón. Este es mi hermano Sol Francisco, hijo del primer matrimonio de mi papá con la señora Amparo Duarte de Benifayó, Valencia, España. Ese es mi jefe, mi papá, Francisco Martínez Bosco, a quien quise y me quiso sobremanera. Mi madre y mi padre se casaron siendo ambos viudos. En esta fotografía está Francisco Borrell. Francisco Borrell, el más pequeño de mis cuatro hermanos de madre. Eran tres hembras y un varón. Él es Francisco. Es mi hermana Enriqueta Borrell, luciendo un sombrero cordobés en una fiesta de carnaval en Alcoy. Mi hermano Paco con uno de sus hijos. Él tuvo varón y hembra. Mi hermano Paquito celebrando sus bodas con la esposa que creo se llama Luisa en Alcoy. A la derecha de mi esposo está el doctor Ricardito García, ya fallecido. Sigo yo a la izquierda y a mi izquierda Cosette y a la izquierda de Cosette mi mamá. Es en el viaje que hicimos por Samaná, Sánchez, Matancitas. Ahí. La fuerza del flaco la necesitan los gordos. Mi esposo flaquito pero pudo conmigo. Está en el fondo mi mamá y Cosette Ortega, mirando cómo este hombre por poco se cae con una mujer tan pesada como yo. Estamos dando un paseo en la bahía escocesa, remando mi marido y yo. No sé cómo no nos hundimos. En esta foto se repiten los mismos pasajeros. A la derecha está Cosette Ortega, hija menor de Augusto Ortega Jiménez y María Pavón. Anterior que mi papá y mi mamá eran viudos ambos y se casaron para venir a visitar un hermano aquí a Santo Domingo, pero se quedaron. Del primer matrimonio de mamá son estos cuatro lindos muchachos, que son la mayor, Enriqueta, Amalia, Victoria y Paco. Estamos en la fortaleza de Samaná. Tuvo la gentileza de llevarnos el capitán doctor Ricardo García, que viste de militar. Voy a hacer notar que yo estaba recién embarazada, tendría unos 3 o 4 meses de embarazo de mi hijo mayor, Emery Jacinto Rafael Ortega. Aquí estamos mi hermana y yo en una fotografía para mandársela de madres. Y mi hermanita, como pueden ver, estaba bastante pequeña. Esto es en el Colegio Inmaculada Concepción. Aquí está el grupo
de mis compañeras de curso. Yo puedo identificar a muchas de ellas, como por ejemplo Estela Tiburcio, Ili Cordero, Nidia Payevonsky, Arquidamia Haddad, Ilma Grullón, Ernestina Castillo, Josefina Dalmasí y otras más que no recuerdo. Esta es una fotografía histórica, porque casi al centro está Minerva Argentina Mirabal Reyes, la mártir, quien murió asesinada en la tiranía de Trujillo con sus dos hermanas, Patria y María Teresa. A la izquierda está Emma Rodríguez, mi íntima amiga, la madrina de Emery, fallecida ya, Virginia Victoria, Minerva al centro y yo a su lado. Abajo, a la derecha está Telma Vargas, El Sabrea y Estela Tiburcio. Uccido la vita e canto il dolore. En esta fotografía, que también te agradezco mucho, que quiero una ampliación, está al centro mi mamá espiritual, la directora del Colegio Inmaculada Concepción, Sor Ascensión del Buen Pastor, una mujer que tenía una voz como un jilguero, que supo ser madre y directora de todas nosotros. Mis compañeras, como dije ahorita, está Irma Grullón, Nidita Payevosky, Irma Rodríguez, Josefina Dalmasí, Indiana Solís, Arquidamia Haddad, Millito Fernández, a la izquierda estoy yo, a la derecha estoy yo, sigue la Jacobo, sigue una muchacha de recuerdo, etc. Estas cuatro mujeres son Minerva Mirabal, la de arriba, a la izquierda Estela Tiburcio, a la derecha Violeta Martínez y debajo Emma Rodríguez. Esta fotografía fue tomada en el 1940 y algo, que no recuerdo. Eran las estrellas dominicanas de básquetbol, cuyo capitán era Gugú Enríquez, muerto en combate. Combate durante la tiranía trujillista. Ahí está, quien me dedicó la fotografía fue Felipe Maduro Sanabria, quien se hizo médico, neurocirujano, y en el 1959 él vino en la invasión y murió peleando. Dedé Mirabal, la única superviviente de las cuatro hermanas Mirabal, hijas de don Enrique Mirabal y doña Chea Reyes. Mi hermano Sol, con el caballo Palomo de mi mamá en la joya. Lo que se ve de casita es el secadero de llevar el cacao, las pepitas del cacao para secar. Mi querida hermana Victoria, que la quise muchísimo, y Paquito, mi hermano. Isabel Martínez López, hija de mi tío Miguel Martínez Bosch. Mi hermano Sol murió en Benifayó trágicamente, aplastado por el tren. Y estos son sus tres hijos cuando mi papá estuvo allí para asistir a los funerales. El único tío que yo conocí, Enrique Martínez Bosca. Él vivió mucho tiempo en mi casa cuando enviudó de su primera mujer. Después él casó con Mercedes, de apellido también Martínez, y tuvo una numerosa familia. El padre de mi padre, Miguel Martínez, es la abuela Teresa. La abuela Teresa fue una mujer de carácter muy fuerte y muy luchador. Ella tendría creo que eran seis hijos, y fue donde su papá, inconforme con su marido y con la finalidad de quedarse allí para que él le abriera las puertas, porque ya no quería continuar con su marido.
Y mi abuelo le dijo, mi bisabuelo le dijo que no podía porque ella debía regresar con su marido. Entonces ella, sola, con sus 6 hijos, alquiló una pequeña casita, alquiló también una máquina de coser y tuvo tiempo para hacer fortuna. Casi una manzana de casas era de ella en Benifayó. Por razones muy especiales, yo no me pude graduar de bachiller en el Colegio Inmaculada Concepción y una vez casada yo terminé mi bachillerato. Esto fue ya con hijos. En el Club Esperanza, en la investidura de mi graduación como bachiller, en el 1958. Aquí me está casando el padre Santiago Costes. Santiago Costes. Mi madrina fue doña Fica, hermana de mi marido, y mi papá, el padre Santiago Costes, ya fallecido, muy jovencito, mi papá, doña Fica, mi marido y yo. Esta mantilla que luzco era de mi madre. Está conmigo, de pajecito, la hija de una amiga mía, que se llama Elsa Angélica Vargas Brea. Cuando esta niñita se casó, los pajecitos de ella fueron mi par de gemelos, Yemel y Robert Ortega. Ya luciendo después de la ceremonia con los padrinos y la pajecita. Aquí nos contempla mi papá cuando ya vamos a abordar el automóvil para irnos a la casa, a la recepción. Ya Rafa, el director de esta película, tenía 2 años de edad, es en el jardín de mi casa, de la calle El Carmen número 16, y esas flores que se ven son extrañas. Ese es su nombre en español, extrañas. Estoy con mi suegro, Antonio Ortega Villar, muy querido. Él fue un gran suegro para mí. Aquí están acompañándome mi esposo y el doctor Fabio Antonio Rojas Lara, quien fue director por muchos años del Hospital San Vicente de Paúl. Siempre me gustaron mucho los animales y aquí yo tenía una cotorra y estoy haciéndole algo a la cotorra. El doctor Rafael Ortega, en una puertecita que dividía la clínica de la casa. ¿De qué estábamos hablando? Yo no sé, pero yo creo que era de algo cómico. Y parece que estoy oyendo alguna de ellas. Esta fotografía fue tomada cuando recién regresamos de nuestra luna de miel. En el planetario nos hicieron una bienvenida porque mi marido era el presidente para entonces del Club Rotario. La señora que nos acompaña es doña Margot del Risco de Núñez. A mí siempre me gustaron mucho las flores acuáticas y tenía mi pequeña tina con flores de loto que conseguí blancas, rosadas y moradas. Aquí viene caminando mi marido con Luz Aracena, la que fungía como laboratorista de Doctor Ortega. Esto es algo relacionado con los viejos, probablemente que el Club Rotario, como te dije ahorita, Fello era presidente del Club Rotario en 1951. No quiero pasar por alto que estas fotografías las tomó Hal Pichardo, un buen amigo de nosotros, desde yo muy jovencita y también mi marido. Aquí, el viajamos
a Samaná, hicimos ese recorrido, José, Fello, mi mamá y yo. Aquí nosotros pudimos ver una pelea de gallos. Esta fotografía la tomó Harry Pichardo sin estar posando, y alguien, mi ginecólogo, la amplió y dijo que era una fotografía muy buena. No sé si es cierto. Aquí está mi marido con su queridísimo hermano Casildo González Camilo. Él fue desde muy jovencito militar. Murió ya en retiro y nos dejó un gran vacío, porque fue para mí el mejor cuñado y para Fello uno de sus hermanos más queridos. Doña María Marchena de Ravelo Barré es la dama que nos acompaña a Fello y a mí en este viaje por Matanzas, Matancitas, Sánchez. Creo que llegamos a Samaná también. Pienso que yo estaría en esa fotografía pensando en mi bebé, cómo vendría al mundo, cómo sería. Me acompaña Doña María. En esta fotografía yo tenía entonces amores con tu papá. Esta es una fotografía familiar. A la izquierda o de izquierda a derecha están Consuelo Celeste Ortega Ventura, Socorro Oyer Ortega, Doña Kim Ortega, Violeta Martínez, Hilda Brea, Nazario Sánchez, su esposo, Ada Brea, Rafael Ortega, Doña Fica Ortega, hermanas de mi marido, el papá de mi marido, Antonio Ortega, y debajo, Mayra Sánchez, Ada Emilia Ricó y Nazarito Sánchez, ya fallecido. A la izquierda tenemos a la pareja Ricardo Ricul y Ada Brea. En la fila de arriba, a la izquierda, Consuelo Ortega. Continúa Doña Kim, Don Antonio Ortega, Doña Fica, Violeta, Bellito Ortega, Socorro, debajo Nazario Sánchez, Hilda Brea, Nazarito, Ademilia, Mayra, y la bebé yo pienso que es Marisela. En Tenares, el doctor Concepción inauguró una clínica y el padre Enríquez fue quien la bendijo. A la izquierda está el doctor Ángel Concepción Lajara, Felicia, una hermana de Luis Alonso, padre Enríquez, Violeta Martínez, Rafael Ortega, Yolanda Inchaustegui, y el señor, yo no lo recuerdo. Esta fotografía fue tomada en los jardines de Melba Marrero de Monet. Probablemente el primer desfile de moda que hubo en San Francisco de Macorís lo organizó esta señora. Mi traje era un conjunto negro de camisa y pantalón y una falda color cáscara de coco que no la llevo en esta fotografía. En Ajayo, bello sitio ideal, residencia veraniega de Trujillo, es un precioso paisaje natural. Aquí yo puedo apreciar que en el Parque Duarte, donde hoy está el busto del padre de la patria, antes estaba el busto del jefe, del general, del Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y en la fotografía aparecen Fello Brea a la derecha con el sombrero en la mano, que era gobernador de entonces, el doctor Rafael Ortega, mi marido, presidente del Colegio de Profesionales, Armando García Jiménez,
a la izquierda y a su derecha el doctor Luis Ortega Guzmán, dentista de muchas generaciones. Fue tomada en el Hospital San Vicente de Paúl, como dijese antes, que el doctor Rojas Lara era el director y el subdirector, mi marido, Rafael Ortega González. En el primer consultorio que tuvo el doctor Ortega después de salir de la clínica San Antonio fue en nuestra casa, que se acondicionó un ala para su consultorio. Aquí está su enfermera privada, la señorita paciente, no sé quién era. A la izquierda está doña Margot Amichazurra de Vergés, mi esposo al centro y yo a su izquierda. Ahí teníamos amores y esta fotografía fue tomada en el Club Esperanza Baile. A la izquierda, el señor Burito Rojas. Le sigue don Félix Smuldón, el doctor Rafael Ortega González, don Trifón Muné y don Pedro Julio Núñez, a la sazón gerente de la Curacao Trading Company, y el señor Ordeis, director de la Escuela Normal de San Francisco de Macorís. Aquí acabábamos de regresar de la luna de miel y parece que mi marido me estaba examinando de nuevo. Esta fotografía fue tomada en la calle San Francisco frente al Mercado Viejo. La niña que me acompaña es Belkis NG, hermana del secretario administrativo hoy día de la presidencia, Siquio NG. Esa niña yo la quiero mucho, su mamá murió en la clínica nuestra y su papá era Chichi NG, un gran chino. Ese fue un día de tomarme fotografías. Ese traje lo hice yo, me cosía para entonces ya mi ropa. Y esta fotografía la tomamos frente a la tiendecita nuestra. Aquí estamos tomándonos un frío frío. Quien tenía esa carretilla era el guardia, así le decía. Esto se hacía con un buen bloc de hielo que lo iban a comprar a la fábrica de hielo de don Carlos Mejía, que era el dueño de la planta, que entonces la luz no se iba como ahora, que se va a cada rato después de tantos años. Entonces uno sabía que de tal hora a tal hora no iba a haber luz, pero era permanente, dice mi marido el doctor Ortega. Aquí yo no estoy mirando el cielo, aquí yo estoy mirando un retrato de Trujillo que había que tener obligatoriamente. Yo no lo tenía en mi casa, ni donde mi papá, ni mi mamá, ni en mi casa de casada. Pero en la tienda había que tenerlo, so pena de que usted tuviera un problema muy serio. Y más yo que había tenido problemas. Entonces aquí yo estaba mirándolo como dicen, si yo te agarro. Este era un señor que en un carrito lo arrastraban y pedía limosna, era un impedido. Estoy en mi trabajo de dependiente de la tiendecita. Ahí estoy mostrándole un flucito a una clienta. En la misma exhibición de modas, yo desfilé con el hijo de Hanley Pichardo, Hanley Miguel, que desgraciadamente murió hace poco tiempo de un cáncer, tengo entendido. Aquí usted puede ver el conjunto del traje que yo modelé, que tenía esta falda larga, color cáscara de coco, que con el negro hacía un buen contraste. Este jardín de Melba era un jardín paradisíaco. Ella podía darse el lujo de tener quizás uno de los primeros orquidiarios de este país, donde ella importaba directamente de California, Miami, etcétera, variedades muy exóticas de orquídeas. Al fondo, lo que se puede apreciar es el Partido Dominicano, un edificio muy majestuoso donde se daban cita todo el mundo, porque todo el mundo entonces era trujillista, y el jefe yo lo llegué a ver una vez yo personalmente. En la tiendecita Mi Ilusión,
también pensando en algo. Yo quise recordarle o que mi suegro presentara un rostro bien de sus ancestros, porque él era, su padre era Francisco Armando Ortega y Soto, era de Ugíjar, provincia de Granada. Entonces él con la gorra con para atrás, parece así como si llevara una boina muy vasca. Bueno, aquí estamos los tres, el padre, el hijo y la mujer del hijo. Bueno, don Antonio y yo estamos al centro y al lado mío está Bélgica Rodríguez, que te dije que era la enfermera privada de doctor Ortega, tu papá, y a la derecha de don Antonio está Luz Aracena, la laboratorista, y allá detrás está Juliana Rosario, hermana de Amalia, quien era tu nana. El doctor Ortega se daba el lujo en ese entonces de tener una magnífica colección de discos. Y aquí él está con su tocadisco y con un radio Telefunken, que fue de los primeros que llegó a San Francisco de Macorís. Bueno, esa era la sala de mi casa de cuando yo me casé. Los retratos de mi marido y mío los pinté yo siendo soltera, en amores con él. Esa rinconera la hizo Juan Martínez bajo mi vigilancia, y lo mismo la mesa. Los muebles fue un regalo de mi mamá. En el jardín, doña María Marchena y yo.
amores con el Cristo vicioso. Está el Socorro, una persona de una resiedumbre tremenda para mí, firme en sus decisiones, constante. Alfonso Yadó Oyer fue uno de mis más sobresalientes pacientes. Estaba sufriendo de diabetes mellitus y de nefrosis. Anduvimos todo el país en manos de uno y otro médico buscando la manera de que él se recuperara. Eso no fue posible. Luego los enviamos al extranjero y estuvo en contacto en Filadelfia con el doctor Ritter, quien lo trató de manera muy penetrante. Dijo que sus enfermedades no serían curables, pero que podían gobernarse, yugularse mediante una terapia que él envió en inglés. Luego, al cabo de los años, ya en su adolescencia, comenzó a complicársele su vida y a tener una serie de trastornos. La glucemia prácticamente era incontrolable, hasta que finalmente hubo que hospitalizarlo en la clínica que nosotros teníamos, y al final de la jornada falleció en nuestras manos. Thank you.